Ahí vemos a Gerardo también, vemos a esos corredores, a Ringo, a Enrique Camacho también y a Jesús, dos deportistas con discapacidad. Un momento más, vamos a salir ya el banderazo de salida en la cuenta de 10. En la cuenta de 10, padre, vamos a dar el banderazo de salida de la competencia de 5 kilómetros, digo, 5 kilómetros, y después al final la caminata recreativa en el lado izquierdo. Así que vámonos. Ok. Pues aquí está el párroco Rubén Pozo de León, que estará cortando el listón, ya el listón de la competencia atlética. Vamos, aquí está ya el párroco. Fuerte el aplauso para el párroco Rubén Pozo de León, cortando el listón ya simbólico que da inicio a la actividad de esta competencia. Y ahora sí, ya listo. Vámonos a la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y estamos arrancando ya con esta gran carrera atlética, segunda edición de San Sebastián, hoy poniéndose un escenario lleno de colorido aquí en lo que es la avenida y preciosa avenida Gregorio Méndez, donde la gente de la sección 44 también haciéndose presente en esta competencia. Competencia atlética, agradecer al diputado Pilar Córdoba Hernández por ese apoyo indiscutible también para la rehabilitación y construcción de la iglesia de San Sebastián. Hoy la verdad que mucha gente, nos da mucho gusto ver el dinamismo, el entusiasmo, la vitalidad de toda la gente arrancando este 2016, después de haber salido de esa fiesta decembrinas, donde el exceso, la alimentación, el pavo, todo, la verdad lo dejan a un lado, y hoy empiezan con esa energía, con esa vitalidad para arrancar con todo. La verdad que hoy estamos de fiesta, señores, estamos de fiesta, celebrando ya el docenario de la celebración de San Sebastián. Habrá fiestas patronales que se va a culminar el próximo 2020 de este mes. Habrá eucaristía, estará el señor obispo aquí en la iglesia de San Sebastián. Y bueno, pues ahí están los cohetes que marca precisamente el festejo, que marca la alegría, que marca toda la comunidad religiosa de San Sebastián. Hoy, la verdad que estamos muy contentos. Ahí agradecer. Vamos con la caminata recreativa a la cuenta de 5. En el mismo camino van a retornar, señores. Ahí está el recorrido, la recreativa. Vámonos. 5, 4, 3, 2, 1. Y estamos arrancando ya con la caminata recreativa. Recuerden, la caminata recreativa será hasta lo que es el parque recreativo de la colonia Trasta. Y ahí, bueno, pues ahí va la gente bonita, siempre con sus niños, con sus carriolas. Y qué bonito es que le vayan ya también inculcando la cultura del deporte a los pequeños, a los niños desde muy temprana edad, para que ellos también sigan con esa generación, con esa tradición.